soy la sobrina nieta de Felicitas, la nieta de Antonio Guerrero, hermano de Felicitas. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajar en Foco. Hoy en un especial, ¿por qué? Porque estamos en el Castillo Guerrero de Dom Celar, que les quiero contar dónde queda en principio. Queda por la ruta 210 en el kilómetro 58 y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser si nunca lo vimos cuando fuimos camino a Bransen, por ejemplo? Porque está rodeado de frondosos árboles. Yo quiero invitarlos a conocer este maravilloso castillo que guarda historias de misterio, de amor, de tragedias y dicen también que de fantasmas, porque estamos en el castillo que guarda la historia de Felicitas Guerrero de Álzaga. Hay muchas historias que se cuentan sobre la trágica muerte de esta hermosa mujer de la República Argentina. Se conocía como Felicitas, pero que se llamaba Felisa, Antonia, Guadalupe, Guerrero, Cueto. Vengan conmigo, vamos a conocer esta maravillosa historia y este hermoso castillo en un especial de Viajar en Foco. El castillo, de estilo francés, con techos de mansarda, columnas, un sótano en altura, guardilla en el techo y 24 amplias habitaciones, fue construido con el fin de alejarse de la ciudad y del dolor por la pérdida de Felicitas. Carlos José Guerrero, su padre, compra la estancia Santa Isabel y hace construir la casona en 1872 para vivir ahí con su familia. Caminar por sus balcones es como viajar en el tiempo, y me dejo llevar por su imponente arquitectura y su maravilloso entorno. Y seguimos contando la historia de Felicitas, pero antes escuchan ruidos de auto. ¿Por qué? Porque como ya les dijimos, estamos muy prontos a la ruta. Entonces, si se entorpece nuestro relato, es porque está la ruta cerca. ¿Quién fue Felicitas? Felicitas fue una mujer muy codiciada en la alta sociedad de nuestro país, mayoritariamente en la alta sociedad porteña. ¿Por qué? Primero, por su belleza, sí la había catalogado Guido Spano, pero también por su riqueza. Su familia era muy adinerada y los hombres de la alta sociedad querían casarse con ellas. ¿Quién pide la mano de Felicitas? Martín de Álzaga, un hombre de 50 años. ¿Cuándo se quería casar con Felicitas? Cuando ella solo tenía 15 años. No se alarmen, hombres y mujeres, en esa época era normal, era natural que se casen muy jovencitas las chicas. De hecho, mi abuela se casó a los 15 años, yo tengo 40 años, y mi abuela se casó con mi abuelo cuando solo tenía 15 años. Carlos Guerrero, el padre de Felicitas, era un hombre muy importante en la época y también lo fue su mujer. El apellido de su mujer, Montes de Oca. Con esto les digo lo importante y aristocrático que era esta familia. Quería casarla Carlos Guerrero con un hombre también adinerado para que Felicitas lleve una buena vida. Felicitas no quería casarse, pero lamentablemente en esa época el machismo imperaba en nuestro país y también en el mundo, entonces Felicitas se casa con Martín de Álzaga. Se pensaba que iba a ser un matrimonio infeliz, sin embargo Martín la hizo muy feliz a ella. La cuidaba, la protegía, le hacía regalos muy costosos, pero principalmente la hizo feliz. Felicitas queda embarazada de su primer hijo, que le dio por nombre Félix de Álzaga, pero lamentablemente
en la presidencia de Sarmiento, el país tiene que atravesar una terrible epidemia que era la peste amarilla. Y si bien murieron mucha gente de las clases más bajas, también esta epidemia arrasó con un porcentaje de la población de élite de nuestro país. El hijo de Felicitas muere producto de esta peste y Felicitas se deprime, pero sin embargo nace un nuevo hijo que le pone de nombre Martín, Martín de Álzaga, como se llamaba también su padre, pero este niño también muere. Miren la tragedia de esta joven chica. Al morir su segundo hijo, Martín, que ya era un hombre muy grande, no aguanta tanto dolor y muere. El jardín, perfectamente cuidado, alberga numerosos y frondosos árboles donde se destacan alcanfores y hasta cedros del Líbano con 200 años de longevidad. También se pueden contemplar esculturas realizadas por la misma Josefina Guerrero. En su interior se destacan los pisos ingleses, obras de arte, grabados de Giovanni Piranesi, sillas inglesas del siglo XVIII, una escalera aérea, un mueble de 1700, recuerdos de una familia conocedora del arte y de la cultura. Una biblioteca con una colección de libros muy antiguos, perfectamente conservados. Reliquias, como un batón chino auténtico con más de 150 años y una habitación repleta de secretos. Seguimos con la historia de Felicitas. Habíamos quedado en la muerte de Martín de Álzaga, su marido. Ella, al haber muerto sus dos hijos y Martín, cae en una profunda tristeza y enluta. En ese momento el luto duraba 2 años. Se vestían todas de negro. Pero luego de esos 2 años, ella decide dejar el luto y salir a la noche porteña y conocer gente. Se pone su mejor vestido, nos cuenta Josefina Guerrero, y sale a la noche porteña. En ese mismo momento, uno de sus mayores pretendientes, Enrique Ocampo, vuelve de Europa con el objetivo de casarse con Felicitas. Pero sucede que Felicitas había conocido a otro señor que supuestamente también se había enamorado de él, que se llama Samuel. Samuel Valiente. Al enterarse Enrique de que de nuevo iba a perder a su pretendiente, que Felicitas no se iba a casar con él, en realidad la va a buscar y le dice que si no se casaba con él o que si no era suya, la iba a matar. Miren, yo les dije que había muchas sorpresas adentro de la casa. Acá, sentada en esta cama del 1800, tengo a mi lado el arma con la cual matan a Felicitas. ¿Por qué el arma está acá? ¿Qué pasó con la justicia? Y acá viene la parte que nos llama la atención porque no se contó durante muchos años. La historia oficial dice que Enrique se suicida después de matarla. La familia Guerrero se entera después de muchísimos años que en realidad a Enrique lo matan en ese tiroteo, las personas que estaban tratando de ayudar a Felicitas. Por eso el tío, para tratar de encubrirse, le pide que oculte el arma. Y el arma no aparece en la escena del crimen. Entonces por eso se dice, se cree, que se suicidó Enrique. Después de muchísimos años se cuenta la verdadera historia de también cómo murió Enrique y cómo murió Felicitas. En el sótano se ubicaba la cocina y la despensa, donde se guardaban los alimentos. Todavía se pueden ver los ganchos de donde colgaban la carne. Antes de irme, no me quería perder de conocer el sótano del Castillo Guerrero. Damos por finalizado un especial de Viajar en Foco en el Castillo Guerrero de Dom Celar.
Les contamos que pueden visitarlo los días domingos de 15:30 de la tarde. Por orden de llegada van a ir entrando y van a poder hacer la visita guiada, que dura aproximadamente 2 horas. En él también les van a contar esta historia que nosotros le contamos en primera persona por Josefina Guerrero. Y si quieren ustedes visitarlo otro día o hacer otras actividades, como por ejemplo producciones fotográficas para 15, para casamiento o lo que ustedes consideren, pueden comunicarse con el Castillo Guerrero a través del Facebook, ponen Castillo Guerrero y se comunican con sus propietarios, que les van a indicar cómo tienen que hacer para poder visitarlo. Por otro lado, les vamos a dar muchas gracias a todos ustedes por seguir siguiéndonos, por todas esas personas que nos dicen aguante viajar en foco, que nos da muchísimo aliento. Vamos a saludar especialmente a Fabián y Marcela de Tristán Suárez, fieles seguidores de Viajar en Foco, y Gustavo, otro fiel seguidor de nuestro programa. La verdad es que nos encanta tener contacto con ustedes, nos encanta saber de ustedes y también saber que ustedes viajan con nosotros y que pueden recorrer estos lugares. Esperamos que vengan a conocer el Castillo Guerrero. Esperamos también que haya sido clara al contar esta historia que tiene tantos recovecos. De todas formas, si necesitan saber más, pueden venir al castillo o entrar a la página de él y conocer la verdadera historia. Los despido, los invito a seguirnos. El mapa de cómo llegar a Domcelar lo voy a publicar en la página de Facebook de Viajar en Foco. Y también los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los espero muy pronto para un nuevo capítulo de esto que me hace tan feliz y que se llama Viajar en Foco.